Bueno, muchas gracias a todos, a todas por venir, muchas gracias a quienes están aquí hoy en la mesa, que tenemos unos ponentes de auténtico lujo. A mí me gustaría empezar con una frase, con unas líneas de Juan José Millas, a las que estoy recurriendo mucho últimamente porque me parece que son absolutamente proféticas. Las escribió en 2013 y decía que un buen día del año 2014, cuando los salarios hayan abaratado hasta límites tercermundistas, cuando el trabajo sea tan barato que deje de ser el factor determinante del producto, cuando hayan arrodillado a todas las profesiones para que sus saberes quepan en una nómina superior, cuando hayan amaestrado a la juventud en el arte de trabajar casi gratis, cuando dispongan de una reserva de millones de personas paradas dispuestas a ser polivalentes, desplazables y amoldables con tal de huir del infierno de la desesperación, entonces la crisis habrá terminado. Creo que a día de hoy podemos decir que esto es pues, algo que era una profecía que se ha cumplido, ¿no? A día de hoy el gobierno de Mariano Rajoy está diciendo que la crisis se ha terminado, que estamos en la recuperación y que todo va bien, ¿no? Demostrando una vez más, como tantas otras, que viven al margen del país para el que gobiernan. Lo que tenemos clarísimo, al margen de que se haya o no se haya terminado la crisis, es que el país que tenemos hoy es mucho más desigual que hace 4 años. Según el último estudio que sacó Intermón Oxfam, en España hemos escalado a ritmos de gigante en los puestos de la desigualdad en la Unión Europea, en el ranking de desigualdad, y ahora ocupamos el segundo lugar en ese ranking solamente por detrás de Letonia. Es decir, España es el segundo país más desigual de la Unión Europea. Esto es para el gobierno de Rajoy la recuperación económica. Tanto la crisis como Europa, como las órdenes de Europa, han sido las dos excusas perfectas que han utilizado tanto el gobierno socialista como el gobierno popular para justificar ese binomio entre rescate a la banca privada y recortes en derechos sociales, en derechos laborales, en servicios públicos, ¿no? Se han escudado en esas dos excusas, diciendo que había que apretarse el cinturón, que había que hacer esfuerzos, que había que hacer ajustes, y que estos ajustes con el tiempo darían sus frutos y saldríamos del barrio, ¿no? Y esta es la situación a la que hemos llegado. De hecho, solamente 2 meses después de ganar las elecciones, Rajoy estaba ya visitando a Angela Merkel en Berlín para llegar con ella a un acuerdo de un nuevo rescate bancario a la banca privada, a cambio de un ajuste en el presupuesto de los servicios públicos, de los derechos sociales, etcétera, de la inversión pública en un 40% en 2012. Estas fueron las urgencias de Mariano Rajoy durante sus primeros 100 días de gobierno, ¿no? El rescate a los bancos, el recorte en derechos sociales, el acuerdo con Alemania, con Berlín, con la Europa de la austeridad. En definitiva, lo que estamos hablando es de un cambio de modelo. Un cambio de modelo económico, un cambio de modelo social, un cambio de modelo político, y es un cambio de modelo a 2 niveles. Por un lado está el nivel europeo, un modelo europeo que se aleja mucho de los principios fundacionales de la Unión Europea, esos principios de la democracia, la solidaridad, los derechos humanos, etcétera, etcétera. Esos principios que se supone que dieron lugar a la Unión Europea, y que consiste básicamente en construir una Europa de 2 velocidades, unos países con una industria especializada, con un tipo de vida, con un nivel de vida más alto, y unos países pues, que están relegados a la pobreza permanente, ¿no? A una economía mucho menos sofisticada, a una población mucho más empobrecida y mucho más desigual. Las reglas son muy sencillas, porque además esos países que llamamos del norte, aunque no necesariamente todos son del norte, pero esos países del norte que prestan dinero a los países del sur para que compren los productos que fabrican los propios países del norte, y así se entra en una espiral de deuda, en una espiral de desigualdad, de la que es muy difícil salir si no hay un cambio en la orientación de la política y de la política de deuda en Europa. Esto no es algo nuevo, la periferia en Europa ha existido siempre, no es nuevo, pero antes existían, digamos, dos tipos de periferia, una periferia de clase media, que podría llamarse, que era pues, Grecia, España, Portugal, y una periferia más pobre, que era la periferia formada por los países del antiguo bloque del Este. Hoy en día las diferencias son cada vez mayores y lo que nos estamos encontrando es claramente con una periferia pobre y se elimina esa franja intermedia, ¿no? El indicador más claro de las diferencias de construcción, del ritmo de construcción en la Unión Europea lo tenemos en los salarios, que es un indicador fundamental, ¿no? Tenemos en el caso de España un salario de 645 euros, Portugal 566, 405 Croacia, 387 Polonia, 352 Eslovaquia y así. Y en el caso de los países del norte, 1.245 euros el Reino Unido o más de 1.400 de Alemania, ¿no? Es una diferencia escandalosa que además cada vez es mayor. De la misma manera que hablábamos del incremento de la desigualdad en España, pues el incremento de la desigualdad en Europa también es cada vez mayor. Ese es el nivel europeo. El nivel europeo se plasma en un nivel de cambio de modelo dentro de España. Y ese cambio de modelo es algo muy básico, es el cambio del modelo del bienestar, del estado del bienestar al estado de la precariedad. Un estado social caracterizado por la devaluación sistemática de los derechos, las condiciones laborales, etc. Cuando nos dicen, esta es la recuperación, estamos saliendo de la crisis, hay que decir, si a usted, señor presidente, le vale esta situación, es que usted lo que quiere es que España sea un país que se olvide del estado del bienestar para ser un estado absolutamente precario. Eso es lo que nos están diciendo, esta es la normalidad, lo que tenemos ahora es lo que vamos a tener siempre. Es un retroceso a muchos años atrás, ¿no? De todo lo que se había construido en este país, todo lo que nuestros padres, madres, abuelos, abuelas o muchas personas que estáis aquí, todo lo que se había construido para mejorar la calidad de vida de la gente, pues es, digamos, destrozarlo, destruirlo, una vuelta atrás en prácticamente cuatro años, ¿no? Este es el momento de revertir, obviamente, ese modelo. Digamos que desde que apareció Podemos, la política ha cambiado, hemos pegado una sacudida en el tablero político. Nadie se podía imaginar hace 2 años que en estas elecciones la concentración de votos del bipartidismo iba a ser tan baja, la más baja de la historia de la democracia. Estamos en un escenario totalmente, absolutamente abierto, en el que el 20 de diciembre puede pasar cualquier cosa, pero además también se dan en Europa ciertas posibilidades, cierta ventana de oportunidad en los países del sur de que haya cambios en otros lugares, ¿no? Lo hemos visto el drama de Grecia, pero Grecia está sola ahora mismo y además es un país todavía más empobrecido, con una deuda mucho mayor. España es la cuarta economía del euro y con nosotros no podrían jugar de la misma manera, no podrían jugar a ponernos esa pistola en la cabeza porque se juegan mucho más, una parte muy importante del Producto Interior Bruto europeo, ¿no? Lo que planteamos desde Podemos es: hay que reconstruir el país, lo están desmantelando, nos están queriendo llevar al pasado, a una época de la que habíamos salido. Y hay que reconstruir ese país para hacerlo un país para la mayoría, para hacerlo un país para la gente, al servicio de los ciudadanos y que combata esa desigualdad, ¿no? Tomar el camino contrario al de la desigualdad. Porque cuando nos dicen que el camino para el crecimiento económico es este, pues es una regla muy básica, muy sencilla. Es imposible crecer económicamente, es imposible que haya desarrollo social si la población está cada vez más empobrecida, si no tiene capacidad para ahorrar, si no tiene capacidad para consumir. ¿Cómo se va a reactivar la economía? ¿Cómo se van a sostener las pensiones? ¿Cómo se va a sostener la seguridad social si tenemos una población cada vez más empobrecida? Y que eso obviamente repercute sobre las arcas públicas. Por lo tanto, el primer elemento, la primera norma para que haya crecimiento económico, para que realmente salgamos de la crisis y salgamos en una situación de